es el vencedor. El Señor resucitó. Aleluya. El Señor vive para siempre. Aleluya. El Señor es nuestro gozo. El Señor es nuestra paz. Aleluya. Buenos días a todos. Vamos a comenzar esta celebración en la que vamos a rezar, además de por las intenciones que todos ustedes traen en su corazón, por las intenciones de algunos hermanos nuestros. Rezamos en acción de gracias a San José por las intenciones que se anotan en la página del santuario, por el trabajo y la salud de Juan, por la salud y el trabajo de la familia de pie, por las intenciones de Carlos y Elsa, por fortaleza para Gelson Mina, a la Virgen por Tomás Emanuel y por Micaela, por las intenciones de Claudia, Álvaro, Evaristo, Marcos, Cecilia, Joaquín, por la salud de María Rosa Morazo, Marcelo Sillón, Horacio Puglia, Juana Mónica Pizarro, Gabriela y Julio Manuel Ochoa, Irma, Sofía, también por las intenciones de Diego, por la salud de Luis, Roberto, María y Rita, por los difuntos, Santiago Sediari, David, Juan Ramón García, Guillermo Ibáñez, Julio Aguiar, Mónica Barragán, Elida y Julio, Fidel, Ochoa, Ángela, Fernando, Fernanda, Rosario, Gustavo, Cristian, difuntos de la familia Blanco, y por todos nuestros familiares y amigos fallecidos. Comenzamos, hermanos, hermanas, nuestra celebración. Lo hacemos poniéndonos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al comenzar nuestra celebración, reconocemos nuestros pecados, y con un corazón arrepentido pedimos perdón a Dios. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, concédenos participar realmente de la resurrección de Cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y escuchamos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En Filipos, la multitud se amontinó contra Pablo y Silas, y los magistrados les hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión, ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y les sujetó los pies en el cepo.
Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. De pronto, la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel, y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El carcelero se despertó sobresaltado, y al ver abiertas las puertas de la prisión, desenvainó su espada con la intención de matarse, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún mal, estamos todos aquí». El carcelero pidió unas antorchas, entró precipitadamente en la celda y, temblando, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los hizo salir y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación?». Ellos le respondieron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y toda tu familia». Enseguida le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero los atendió y curó sus llagas. Inmediatamente después, fue bautizado junto con toda su familia. Luego los hizo subir a su casa y preparó la mesa para festejar con los suyos la alegría de haber creído en Dios. Palabra de Dios. Tu derecha me salva, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles. Me prostraré ante tu santo templo y daré gracias a tu nombre. Tu derecha me salva, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor eterno, Señor, no abandones la obra de tus manos. Tu derecha me salva, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: «Ahora me voy al que me envió. Ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio.
El pecado está en no haber creído en mí, la justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán, y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al escuchar la palabra de Dios con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, nos encontramos con que Jesús vino para librarnos, para salvarnos, para desatar aquellas cosas que nos atan. Eso es lo que vemos y lo que hemos escuchado en la palabra que hemos leído hoy, que hemos compartido en esta mañana. Quisiera quedarme con tres ideas. En primer lugar, la palabra de Dios, Jesús, la palabra hecha carne, nos invita a elegir. Nos invita a elegir entre si optamos abrir puertas o entre si optamos por quedarnos presos. En el momento en el que los discípulos se encuentran presos por anunciar la palabra de Dios y no dejando de alabar y cantando salmos, hay un fuerte temblor y las puertas que los mantenían presos se abren. Y aquellas cosas, aquellas cadenas que los ataban, se rompen. Es decir, la palabra de Dios abre puertas, la palabra de Dios nos libera. Jesús es el enviado del Padre. Él viene a abrirnos las puertas del reino de los cielos. Él se nos presenta como la puerta por la que todos estamos llamados a entrar. Qué lindo sería entonces que podamos también nosotros abrir la puerta de nuestro corazón y dejar que la palabra de Dios entre con toda su fuerza para liberarnos, para sanarnos, para dejarnos salvar por la palabra de Dios. Hay una pregunta que es muy recurrente en el Evangelio de Juan y que hoy Jesús nos la responde. ¿Qué hay que hacer para salvarse? ¿Quiénes pueden salvarse? Los que crean se salvarán. Los que no crean permanecerán entonces encerrados en sí mismos. Y entonces este hombre, este guardia, también le pregunta a los apóstoles: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Y ellos no le ponen más condiciones que creer él y su familia. A veces nosotros ponemos tantas condiciones para la salvación, que si haces esto, que si no haces esto, que si decís o que si no decís. La única condición que nos pone Dios, la única condición que nos pone Jesús para alcanzar la salvación es creyendo, que creamos y que creyendo tengamos entonces vida en abundancia. La última idea, en este último discurso que Jesús hace con sus discípulos en la última cena, el clima es un clima de tristeza. Jesús, su maestro, se está despidiendo y todo parece ser muy incierto. Ellos no entienden, Él les dice la verdad, pero ellos no logran comprenderla. El anuncio de Jesús, como a los discípulos, nos puede llenar de alegría, de tristeza, pero también hay una alegría que nadie nos podrá quitar, nos dirá Juan. Es el envío del Paráclito, este que viene a ser testigo, a ser defensor, a ser compañero de camino en nuestra vida. Nadie podrá quitarnos esta alegría que nos enviará el Hijo junto al Padre. El Paráclito es el amor. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Que podamos entonces abrir nuestro corazón para recibir prontamente el Espíritu de Dios y dejarnos salvar. Abrir las puertas, creer en su palabra y así tener vida en abundancia. Que así sea.
estarás partiendo a los hombres tu pan. La fe de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados en la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Sabe que vendrás, sabe que estarás partiendo a los hombres tu pan. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber, alegría y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias de nuevo, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, hermanas, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acordate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acordate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Presentemos a Dios de nuestro corazón a nuestros familiares, amigos, fallecidos, aquellos por los que hemos rezado en esta misa y aquellos que quedan también en nuestro corazón. Admitílos a contemplar la luz de tu rostro. Tené misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora de Luján, con su esposo San José, con los apóstoles, los mártires, el santo cura Brochero, los beatos mártires riojanos, la beata Mamantula, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Hermanos, hermanas, este es Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios nos da su pan, pan de eternidad, en confidencialidad. Él es mi manjar, Él es mi manjar, Él es mi maná, en que se hace mendigo, busca mi amor. El rey me invita a su mesa, qué gran honor. Quiero ser digno de su amor, quiero vivir en comunión. Dios nos da su pan, pan de eternidad. Él es mi maná, el que se acerque al altar, vive en el maná. La cena está preparada en el altar, la cena es nuestra Pascua de como manjar en se nos da, Él es el pan de eternidad. Dios nos da su pan, pan de eternidad, en el convite de del altar, Él es mi manjar. Él es mi maná, en que se acerque la lanta, vive en el maná. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente, nos alcance las alegrías eternas.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Miremos a la Virgencita, dejémonos mirar por ella. Pongamos en sus manos, que están muy cerquita de su corazón, lo que hoy traemos en nuestro corazón. Pidámosle por nuestros familiares, nuestros amigos, las personas que no tienen trabajo, aquellas personas que se encuentran en situación de calle, por los jóvenes que no tienen posibilidades de estudiar, de trabajar, aquellos que están padeciendo a causa de la droga. Pidamos por los abuelos, por los niños. Digámosle a la Virgencita, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus buenas intenciones, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado el amor de Dios en nuestras vidas. Vayamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Pasar por el medio bendiciéndolos con el agua bendita. Quedamos en los lugares. Que tengan un buen regreso a casa. Gracias. La Virgen es mi madre y me ama. Con ella nada puedo temer. La Virgen es mi madre y me quiere. Mi corazón te entregaré. Cada vez que digo su nombre, María, se llena de gozo el alma mía. Y cuando el peligro se me acerca, yo la invoco y ella me auxilia. Es mi madre y me ama, con ella nada puedo temer. La Virgen es mi madre.